Maestro. Bueno, triunfo importante, siguen arriba, siguen prendidos en la lucha por quedar entre los tres primeros. Seguro, como decís vos, para nosotros era otro partido muy importante, todos lo son, pero este ya empieza a quebrar un poquito la tabla. Vinimos a conseguir los tres puntos y por suerte nos quedamos con los tres, ¿no? Bueno, tuvieron un muy buen primer tiempo, después quizás un poco bajó el rendimiento, ¿qué se vio? Sí, como decís vos, hicimos un muy buen primer tiempo, en el segundo por ahí nos quedamos un poquito y al quedarnos y ellos encontrarse con el gol, yo creo que eso nos bajó ni un poquito y ellos lo impulsó un poquito más y por ahí jugás puntual el árbitro, para mí una expulsión que era falta para nosotros, y bueno, eso por ahí ya quebró directamente el partido y era tratar de aguantarlo. Bueno, siguen siendo protagonistas y siguen, bueno, luchando y buscando por supuesto el título. Seguro, como decís vos, no sé los otros resultados todavía, pero bueno, como te decía, nosotros vinimos, pensamos solamente nosotros, en Devoto, vinimos a conseguir los tres puntos y bueno, y ahora la fecha que viene de local, bueno, quedarnos con los tres puntos en casa. Gracias, No de nada. Bueno, triunfo importante, partido que quizás fue más trabajado de lo que esperaban. Sí, sabíamos que iba a ser difícil, creo que en una cancha que por ahí no se puede jugar mucho, pero bueno, creo que hicimos un gran partido, por ahí sufrimos un poco más de la cuenta. Por suerte pudimos terminar bien y llevarnos tres puntos difíciles, una cancha difícil. Tuvieron un muy buen primer tiempo, después decayó un poco el rendimiento del equipo. ¿Qué pensás que incidió? No, creo que el mismo empuje de ellos se hacen fuertes, nosotros por ahí bajamos un poco el ritmo. Creo que cuando volvimos a agarrar la pelota de nuevo, marcamos la diferencia, por eso me parece que justo el triunfo para Devoto. Bueno, siguen siendo protagonistas, siguen prendidos arriba. Bueno, es la idea, es la obligación de esta institución, creo que año a año es ser protagonista lo que se juegue, así que este año no va a ser la excepción, por suerte estamos bien y bueno, trabajamos para seguir ahí arriba, así que contento por eso. ¿En el gol te lo damos a vos, o Olímpico, o le empujó Plana? No, Peche está ahí para hacer eso, nosotros tenemos que asistirlo, así que contento por él porque se le vienen dando los goles, para nosotros nos sirve mucho, así que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, análisis del partido, apenas terminado. Creo que lo llevábamos controlado, con digamos 3-1, estaba controlado el partido. Y bueno, viene ese gol de 30, 35 metros donde la pelota a Zairano le juega una mala pasada, le baja de golpe. Y es obvio, el otro equipo se entusiasmó por la posibilidad del empate y se hizo un partido de ida y vuelta muy bueno, y fundamentalmente cuando nos quedamos con un hombre menos. Quizás bajó un poco el rendimiento en la segunda mitad, ¿le pareció eso y a qué se lo atribuye si pasó? Bueno, creo que el hecho del gol este, de ponerse a un tanto del empate de Cultural, hizo que adelantara un poquito las líneas y se nos complicó, no podíamos controlarla. No podíamos tenerla, por ahí la dividimos demasiado, la perdimos muy rápido y eso hacía que nos atacaran permanentemente. Creo que pasa porque Cultural tiene muy buenos jugadores también y se le dio la posibilidad del empate, fundamentalmente con los tiros de media distancia y con las ejecuciones de pelota parada que lo hicieron muy bien desde ambos lados, y eso nos complicó bastante. Pero bueno, después se nos complica más con un hombre menos, pero tuvimos una prueba de carácter que es controlar esa situación muy difícil. Es cuando se te viene un equipo para un empate y quedas con uno menos, es muy complicado. Muchísimas gracias. No, por favor, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Ariel, estuvieron cerca de llegar al empate, de momento lo tuvieron. ¿Cuál es el balance que haces del partido? Sí, creo que fue un partido donde sabíamos que jugamos contra un equipo muy duro, pero bueno, nosotros no tenemos nada por que perder ni que ganar, así que el objetivo era tratar de ganar este partido, el objetivo era ese. Desgraciadamente arrancan ellos ganando el partido, una pelota parada, que nos cabecen abajo el arco, ahí se nos hizo todo cuesta arriba, después nos vuelven a hacer otro gol, que también medio que lo hacemos nosotros el gol también, una desatención es nuestra y nos hicimos el segundo gol también, y es difícil contra estos equipos que no te perdonan si vos encima los ayudas, es complicado. A pesar de eso, después nos ponemos 2-1 en el partido, bueno, nos pusimos un partido nuevo. Segundo tiempo creo que jugamos un poquito mejor nosotros, arrancamos bien. En el mejor momento nuestro creo que nos ponemos 3-2, que nos ponemos ahí a tiro. Cuando le echan el jugar a ellos, creo que empezamos a jugar mal, porque hasta ahí habíamos levantado bastante y con uno más no supimos
no supimos resolverlo ni abrir la cancha para ver si podemos crear más situaciones de gol. Tuvimos una, creo, cuando estuvimos 3-2, tuvimos una para empatarle, bueno, lo hicimos. Y después me la jugué, los últimos 5 quedamos con línea 3 y puse otro delantero, era empatar o nos hacían el cuarto. Y bueno, nos hicieron el cuarto gol ya sobre la hora, pero bueno, el balance es positivo porque volvemos a hacer goles. Hacía como 4 o 5 fechas que no hacíamos goles. El viernes le dije al Mono, va a jugar delantero, a ver si hacemos un gol, porque no informo que hagamos un gol. Hizo 2, así que creo que anduvo bien. Para destacar, el Tommy Almada, el número 3 que pusimos hoy, tiene 15 años. Creo que cumplió, jugó muy bien el Tommy, a pesar de jugar en otro puesto, porque él es de derecho, pero bueno, no tenemos un zurdo para que lo reemplazara y jugó él. Así que lo felicito porque jugó muy bien y no es fácil jugar, venir y marcar a plana, marcar a Juan Pablo Mari con 15 años. Así que muy contento por eso y bueno, seguir sumando experiencia a los chicos de la cantera, ¿no? Ariel, muchas gracias. No, gracias a usted. Tomás Almada. Bueno, Tomás, contame cómo fue esto de aparecer en la primera, tener que marcar a dos tipos como Plana, como Mari. Bueno, ¿cómo te sentiste hoy? Sí, me pareció, para mí jugué más o menos, no bien ni mal tampoco, pero bueno, le pude brindar algo al equipo. Me dijeron que jugué bien y me sentí bien también adentro de la cancha. Y no estoy acostumbrado a jugar 90 minutos, pero bueno, hice lo que pude y le pude brindar cosas al equipo. Además sos de derecho, te tocó jugar de marcador de punta izquierdo, en un dato menor. Claro, sí, pero igual en juvenil también me saben poner del otro lado, entonces ya estoy medio acostumbrado y me salió bien las cosas, por lo menos me salió bien. Bueno, contame un poco, ¿qué te dijo el entrenador, qué te dijeron tus compañeros antes del partido? Y mira, todos me decían la buena suerte, como siempre me lo han deseado, en la primera y en reserva, pero bueno, yo por eso entré con mucha confianza, pude entrar cómodo y no nervioso como estaba ante el partido, así que me brindaron tranquilidad mis compañeros y el cuerpo técnico también. Casi lo empatan, se les escapó el final. Y sí, viste, cosas de fútbol son. Por ahí necesitábamos nosotros un gol nomás para empatarlo y ellos un gol para segura, era a ganar o morir, viste. Muchas gracias, ¿eh? Dale, un beso. Gracias, Máxime. Bueno, Johnny, partido que estuvieron tiro del empate, sobre la hora lo terminan perdiendo, pero en líneas generales, ¿cuál es el balance que haces? No, la verdad es que partido duro. Bueno, el primer gol nos equivocamos nosotros y bueno, ellos aprovecharon y arrancó y bueno, arrancaron ganando ellos 1-0, viste, y bueno, después vino el segundo gol de ellos y en partido duro, digamos, viste, no, o sea, ellos en todas las líneas están parejos y bueno, nosotros tratamos de hacer lo que pudimos, llegamos al 2-1 y bueno, se dio así el partido. Después el segundo tiempo, bueno, casi llegamos al 3-2, estuvimos ahí a empatarlo y bueno, yo creo que con 11 contra 11 estábamos jugando bien y cuando expulsaron uno a ellos, ahí empezamos a jugar mal nosotros. De todas maneras, muchos chicos jóvenes, es un plantel joven, el cultural, se jugó ante uno de los grandes de la liga y bueno, estuvieron a la altura. Sí, la verdad que sí, muchos chicos jóvenes que suman y bueno, esto todo sirve para el año que viene porque se suman los chicos y bueno, es para que aprendan, viste, y bueno, hay que seguir metiendo, entrenando y que el año que viene, bueno, ya vamos a empezar otra cosa nueva, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos.